Sí. Ya es hora de Hola. Funciona, sí. Aló. Hello. Hello, hello. Hello. Super loud. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, hola. Apreciadas hermanas y hermanos, muy buenos días para todos. Buenos días. Bienvenidos al santo servicio del día de hoy. Hoy estamos celebrando el día de Pentecostés, que es 50 días después de la resurrección de Dios nuestro Señor. Saludamos en estos momentos a las personas que están ingresando en la página de la iglesia. El Señor les bendiga grandemente. Y los invito a todos para que nos pongamos de pie
Y vamos a iniciar nuestro santo servicio del día de hoy con un himno de apertura y la procesión de la Santa Cruz. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios a todos ayudó, ni un momento nos dejó, otra vez nos reunió, bienvenidos. El Señor su amor nos dio, su poder nos amparó, del peligro nos guardó, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos al volvernos a reunir, bienvenidos. Después de escuchar este hermoso himno de apertura, en donde todas y todos somos siempre bienvenidos a la casa del Señor, los invito para que empecemos con la señal de la Santa Cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Digamos todos juntos: Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, ni hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por el amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo y por medio de Él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creemos en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Como ministro de la Iglesia,
les anuncio el perdón completo de todos sus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Nos podemos sentar? Vamos a compartir el Salmo del día de hoy, que es el número 25, versículos del 1 al 15. A ti, Señor, elevo mi alma. Mi Dios, en ti confío. No permitas que sea yo humillado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud, acuérdate de mí según tu gran amor. Porque tú, Señor, eres bueno. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. Nos ponemos de pie, queridas hermanas y hermanos. El Señor sea con ustedes. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, venimos ante ti primeramente con un corazón agradecido, Señor. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que hemos recibido en estos últimos días, Señor. Hay muchos milagros y bendiciones que vemos. Y hay otros que no vemos, pero sentimos tu presencia viva en nuestras vidas, Señor. Bendice cada familia, cada persona aquí presente en este momento, Señor. Ayúdanos también con nuestras necesidades, con nuestras angustias, nuestras tristezas. Que siempre nuestro corazón esté lleno de tu amor, Señor. Es el mejor ejemplo a seguir. Gracias, Señor, especialmente por toda la obra redentora y salvadora que has hecho con cada uno de nosotros. Te pedimos que estés con nosotros en esta próxima semana que ya comienza, Señor, y que todo lo que necesitemos te lo pidamos en oración con certeza absoluta que tú nos escuchas y nos respondes. Una vez más, te alabamos, Señor, te adoramos, te glorificamos, y todo esto te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro único Salvador. Amén. Por favor, nos sentamos, hermanos. Vamos a compartir las lecturas del día de hoy. Sacado del libro de Números, capítulo 11, versículo 24 al 30. Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. Cuando el Espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Dos de los ancianos se habían quedado en el campamento.
Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Pero Moisés le respondió: ¿Estás celoso por mí? Como quisieras que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos. Entonces Moisés y los ancianos regresaron al campamento. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Hermanos y hermanos, la segunda lectura se encuentra en Hechos 2, del 1 al 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Otros se burlaban y decían: Lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones y los jóvenes y sueños de los ancianos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo lo que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Apreciados hermanos, nos ponemos todos de pie. Vamos a escuchar la lectura del Santo Evangelio del día de hoy, que está tomado de Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él,
Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Hermanas y hermanos, esta es palabra de Dios. Tenga la bondad de sentarse. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada una y cada uno de ustedes. Amén. El día de hoy, como todos los domingos, tenemos celebraciones especiales. De hecho, tenemos motivos para estar alegres, reunidos en el mejor lugar donde hoy podíamos estar. Hoy, como todos los domingos, la celebración especial de este domingo es el domingo de Pentecostés. Y es que Pentecostés es uno de los más días importantes que existe, que conocemos y que está consignado en la palabra del Señor. Exactamente, son 10 días luego de la ascensión del Señor, lo que celebrábamos hace tan solo unos días, y 50 días exactos de la resurrección de Cristo, de esa fiesta grande, mayor, donde todos celebramos juntos la resurrección de la muerte de nuestro Señor, que lo hizo para el perdón de los pecados y para la vida eterna de cada una y cada uno de nosotros. Hoy celebramos Pentecostés. Para empezar este compartir, esta comunión, para empezar este alimento celestial de parte del Señor, quiero comenzar con una pequeña historia, una pequeña reflexión que hace unos meses compartí con ustedes, y es cuando había una persona a la orilla de un río. Así como, por ejemplo, en nuestros países hay esos ríos tan bellos, esa naturaleza, ese paisaje. Había una persona en la orilla, sentado en un río, cuando de pronto está mirando el agua correr y de pronto, de un momento a otro, saca una piedra hermosa, una piedra ahí del río. Esa piedra, por supuesto, es totalmente dura y era totalmente redonda. De pronto la lanzó fuerte para el otro lado y sucedió que esa piedra se partió en dos. Hay algo tan extraño en ese momento que cuando esta persona ve cómo está la piedra por dentro, está completamente seca cuando se parte en dos. Esa piedra llevaba muchos años, no sabemos cuántos años ahí en ese río, pero por dentro estaba completamente seca. El agua nunca había entrado en esa piedra. Preguntémonos nosotros, o de pronto pensemos en ese pequeño ejemplo que acabo de decir. Nosotros, sin la palabra del Señor, estamos como estaba el interior de esa piedra, totalmente secos. Con la palabra del Señor es cuando nuestra vida llega, el Espíritu Santo especialmente, a llenar. Llega el Espíritu Santo a abundar en nuestra vida. Así es como hoy nos dice el Evangelio y da algo muy en particular que no necesita interpretación. El Señor es el que nos da qué comer y qué beber. El Señor es el que nos sostiene a nosotros cuando sentimos hambre de Él, cuando sentimos sed de Él. Venimos a la fuente, venimos al lugar y estamos ahí unidos porque necesitamos estar en la presencia del Señor. Necesitamos del Señor. El Señor no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos de su amor, de su misericordia. Necesitamos de su perdón, necesitamos de su presencia viva en nuestra vida. Pensé, todos nosotros que somos creyentes, que somos cristianos
porque Cristo es el centro de nuestra vida. Seguimos siempre sumergidos en el agua del Espíritu Santo. Pero por dentro, ¿cómo estamos nosotros? Preguntémonos, ¿cómo está nuestro interior? Preguntémonos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Están los dones del Espíritu Santo o están las situaciones de la naturaleza pecaminosa? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que yo le doy prioridad a la vida? ¿En dónde tengo a Dios ubicado en ese podium? ¿Está en primer lugar? ¿O lo tengo allá de pronto en un último lugar? ¿O solamente, como hablábamos hace 8 días, en casos de emergencia? Son preguntas que el día de hoy podemos hacernos. Cada quien de manera privada responde esas preguntas. Hoy es Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? La fiesta del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor, Dios Espíritu Santo Santificador. El Espíritu es el protagonista silencioso pero eficaz de toda la historia de la salvación. El tema principal de la Biblia, la historia de la salvación. Desde la primera página, Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta la última página del Nuevo Testamento, está el Espíritu Santo en todo lugar, que invade, que llena, sobre todo, que da fuerza a nuestra vida. El Espíritu Santo, hermanas y hermanos, es nuestro motor. El Espíritu Santo nos trajo esta mañana a la iglesia. Nosotros no vinimos hoy obligados o por una necesidad. Nosotros vinimos movidos por el Espíritu Santo. Nos despertamos y sentimos la importancia de estar congregados en el Señor, de descansar aquí estos minutos, de compartir y de nutrirnos de su palabra, que es alimento celestial, que es alimento espiritual y que me da esa fuerza, ese ánimo, ese gozo para afrontar una semana nueva. ¿Qué va a suceder mañana? ¿Qué va a suceder el martes? No lo sabemos, el Señor sí. Por eso vivimos confiados, es en Él. El Espíritu Santo es el maestro interior de nosotros. Es el maestro de nuestro corazón. Pentecostés, como lo dije hace un momento, es la fiesta del Espíritu. Es el día del nacimiento de nuestra iglesia. Escuchen esto tan importante. Es cuando nuestra iglesia nace allá en el año 33. Exactamente 1990 años atrás. Año 33. Cuando Cristo murió por nosotros. Pentecostés es el día que nace la iglesia de Cristo. ¿Y dónde estaríamos nosotros sin el Espíritu? Otra pregunta que debemos hacernos. Pentecostés es la fiesta de todos nosotros, de todos los creyentes. ¿Y cómo creeríamos en Jesucristo sin la presencia viva del Espíritu? Cuando llegó Pentecostés, queridas hermanas y hermanos, todos estaban reunidos en un mismo lugar, con las puertas cerradas. Tenían miedo, pero a la misma vez oraban. Se sentían solos, pero también la oración estaba ahí, fortaleciéndolos. Dice la palabra, y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Se abrieron las puertas y sus bocas para hablar acerca de Jesús. Ese día Jerusalén presenció la primera y la más gloriosa manifestación de toda su historia. Ahí ustedes tienen en el boletín la riqueza de las lecturas del día de hoy. Números, Hechos y el Evangelio, donde te está narrando toda la historia
de lo que pasó ese año 33. Pentecostés también no es que sea la voz del hombre o de un ser humano, sino es la fuerza del Espíritu Santo. No es el testimonio de un hombre, sino el testimonio del Espíritu a favor de Jesús, nuestro Redentor. Pentecostés, como vemos hoy la iglesia, es un fuego que quema lo viejo y nos hace nacer de nuevo. Así como ese capítulo tercero del Evangelio de Juan, cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pentecostés es como aquí, es tan común en la Florida, es un viento huracanado que lleva todo lo viejo, nos visita con lo nuevo, nos da vida y gracia de Dios. Todo lo que viene de Dios es por gracia. Todo lo que viene de Dios son dones del Señor, o sea, gratis, que no nos cuesta absolutamente nada. El Pentecostés de los apóstoles lo hemos escuchado muchas veces. Ellos lo vivieron ahí en plenitud y gracias a ellos nosotros lo vivimos el día de hoy. Hoy es nuestro Pentecostés. Los apóstoles, como dice el segundo capítulo de Hechos, ellos fueron testigos de eso. Nosotros lo sabemos por una razón muy sencilla, porque está consignado en la palabra y porque tenemos fe y creemos lo que sucedió allá en ese año 33. Reunidos para que el Espíritu Santo abra siempre nuestras puertas cerradas, para que abra todas las puertas que de pronto uno humanamente no puede abrir. Es ahí cuando viene esa fuerza, cuando viene ese poder. Por eso, hermanas y hermanos, los invito para que hoy recibamos el Espíritu de Jesús. Los invito para que, recibiendo ese Espíritu Santo, tengamos, por poner un ejemplo sencillo, poder para perdonar. ¿Cuánto nos cuesta a los seres humanos perdonar a alguien? Nos hemos puesto a pensar, es difícil desde un lado humano, desde un lado carnal, perdonar a alguien que de pronto nos ha hecho daño o que de pronto nos ha hecho sentir mal. Cristo nos perdonó a nosotros. Dios envió a su Hijo precisamente para eso. Nosotros debemos perdonar a todas las personas que en este momento de pronto sintamos algo que no va de acuerdo con la voluntad del Señor. Sintamos algo que no va de acuerdo a los dones del Espíritu Santo. Debemos trabajar en el perdón, pero debemos trabajar en el perdón con la ayuda de Dios. Dios es el que nos ayuda a perdonar y a sanar todas esas heridas abiertas del pasado. Recibir el Espíritu Santo es poder tener la bendición de contar las maravillas de Dios. Es tener la bendición, el privilegio de decirle a las personas lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Lo que Cristo hizo en una cruz por toda la humanidad, por su pueblo escogido. Recibir el Espíritu Santo es vivir en unidad. Hemos escuchado personas, familias que dicen estamos en un mismo espíritu. Esa es la unidad. La unidad, así como el Dios Trino, son tres personas, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros debemos vivir en esa unidad, pero especialmente con ese mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento? El amor. El vínculo perfecto, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. La Biblia nos dice y nos habla que el Espíritu Santo es el origen y la unión entre Cristo y la iglesia. Escuchen esto tan bello. El Espíritu Santo es la unión entre Cristo y la iglesia. Cuando Jesús nace, nace por obra del Espíritu. Y cuando la iglesia nace allá en Jerusalén, es por obra del Espíritu.
La palabra nos dice, todos reunidos en un lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando Jesús inicia su ministerio, es bajo el poder del Espíritu. ¿Recuerdan 30 años de edad cuando fue bautizado allá en el río Jordán? Ahí fue movido por el Espíritu. Cuando Jesús recorre las aldeas, los lugares, los países, anunciando el reino de su Padre, siempre fue guiado por el Espíritu. Cuando los apóstoles también hablan, es guiado siempre por el Espíritu. La historia de la iglesia, queridas hermanas y hermanos, y hay un libro histórico que es Hechos de los Apóstoles, el quinto libro del Nuevo Testamento, que está inmediatamente después de los Evangelios, el tema principal es la iglesia. Esa iglesia, ¿cómo inició? La iglesia primitiva, ¿cómo empezó después de que Cristo murió? La verdadera iglesia fue, es y será edificada por el mejor arquitecto, el Espíritu Santo. Este arquitecto necesita muchos colaboradores. Estos somos todos nosotros que estamos llamados a seguir extendiendo el reino del Señor. Pentecostés es el día en que el Espíritu Santo, como arquitecto del Padre, pone la primera piedra de la iglesia. Pone su fuego en los apóstoles para que salgan de ese encierro, para que pongan un color vivo, como es el color rojo, que simbolizamos la pasión que sienten por el reino de Dios, por la obra de su Maestro, Jesús. Y pone una lengua común, la misericordia, el amor. El Espíritu Santo es el arquitecto del Padre, que hoy construye todo lo que venga de la Biblia, todo lo que leamos, todo lo que oremos es para construir, para seguir construyendo nuestra vida, para seguir creciendo, aumentando nuestra fe, que siempre debe estar ahí, cimentada en Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia, queridas hermanas y hermanos, es obra del Espíritu. Y por esa razón es que la iglesia perdura. Todos estamos reunidos siempre en el mismo Espíritu, porque todos venimos a alabar, a honrar y agradecer a nuestro Salvador. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, que fue un hombre del Espíritu, nos recuerda que el Espíritu le da también dones diferentes a cada uno de nosotros, a sus fieles, a su pueblo. Y cada uno de nosotros, con los dones que el Señor nos da, no es para uno recibir aplausos o para lucirnos o para que nos feliciten, sino al contrario, es para compartir con los necesitados, es para compartir con esas familias, con esas personas que todavía no conocen al Señor. La vida del Espíritu ahora puede estar ahí en tu corazón, tiene que habitar en tu casa, tiene que estar desde que tú te levantas cada día, cada mañana, cada amanecer. Hoy es Pentecostés, cuando todos necesitamos celebrar esta fiesta recibiendo el mejor regalo que el Señor nos ha otorgado. Perdonemos, alabemos a Dios, hablemos el idioma del Señor, congreguémonos siempre, nunca nos alejemos del Señor. Recuerden que ahí existe, en este mundo caído, las grandes tentaciones. Ahí existe siempre las otras cosas que no van con el reino del Señor, que siempre nos empujan y nos mueven y especialmente nos alejan de lo más importante que cualquier persona puede conocer, y es el amor real de Dios. Dios siempre nos ha amado de una manera que no lo podemos recibir de ningún ser humano. Siempre escuchemos la voz del Señor. Siempre escuchemos y estemos atentos, alertas, pero especialmente que haya gran obediencia
en cada una y en cada uno de ustedes. Nosotros somos como un árbol, como un arbolito pequeño que tiene que crecer para dar frutos. Todos tenemos familia, tenemos niños, niñas, hijos, tenemos familiares que están esperando por una voz de nosotros. Hagamos esa diferencia, hermanos. Sigamos caminando de la mano del Señor, movidos por el Espíritu Santo. Así como hoy sentimos la necesidad de alimentarnos de su palabra, de alimentarnos del sacramento de la Santa Cena, que fue instituido para todos nosotros, sigamos creciendo en la fe. Pidámosle al Señor siempre que nuestra vida sea una vida de oración, sea una vida de estar unidos a Él y sobre todo confiar que todas las cosas que pasan en nuestra vida es porque así el Señor lo ha querido en su voluntad, que es santa, que es perfecta, y lo ha querido en sus tiempos, que son mucho mejores que los nuestros. Vivamos por fe, caminemos de la mano del Padre como un padre lleva a su hijo. Caminemos de la mano de nuestro Salvador y también confiemos siempre en su misericordia. Perdonemos a las personas, hermanos. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja por siempre. Amén. En estos momentos quiero invitar a nuestras niñas y a nuestros niños que vengamos aquí al centro del altar. Vamos a recibir un mensaje muy especial para cada una y cada uno de ellos. Buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy es un día muy especial para nosotros en la iglesia. Hoy es un día muy, pero muy especial, porque hoy recordamos que cuando Jesús se fue, Él prometió que el Espíritu Santo iba a venir, ¿verdad? Para ayudarnos, acompañarnos, guiarnos y apoyarnos. ¿Alguna vez han necesitado ayuda para hacer cosas? ¿Sí? ¿Han necesitado ayuda? Por ejemplo, cuando somos bebés necesitamos que nos den la comida, ¿verdad? Que nos bañen, porque no lo podemos hacer solitos. Por ejemplo, necesitamos ayuda para elegir la ropa, ¿verdad? ¿Qué nos vamos a poner? Papá y mamá la compran, ¿verdad? Ellos van, miran cada detalle. Entonces, así como necesitamos esa ayuda en casa, en la escuela de nuestros maestros que nos enseñan, cuando Jesús fue al cielo junto al Padre, dijo que iba a enviar una ayuda que nos iba a ayudar, y es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer del día de hoy, del libro de Hechos, un versículo que está en el capítulo 1, versos 1 y 2, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos, así como estamos hoy aquí nosotros. Estamos juntos, ¿verdad? Podemos ver hacia el frente y vemos familias, ¿verdad? Nuestras familias. Pueden ver a papá, a mamá, a nuestros hermanos, los padres de nuestros amigos. Entonces ellos estaban juntos en el mismo lugar, así como estamos hoy aquí nosotros juntos. Dice: y de repente vino del cielo un ruido como el de una, como de viento. ¿Se acuerdan cuando vienen los huracanes? Cuando viene el huracán, ¿cómo se escucha? Y pega en las ventanas, ¿verdad? Y escuchamos el viento así. Entonces, así. Dice: y llenó toda la casa donde estábamos reunidos.
y fueron llenos del Espíritu Santo. Y recuerda que dijimos que, ¿qué hay aquí? Paloma, ¿verdad? Que fue la representación de cuando Jesús se bautizó, que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma para decir que Él era el Hijo de Dios. Entonces, aquí están todas las personas reunidas y están siendo llenas del Espíritu Santo, de esa ayuda que necesitamos. Entonces, cuando necesitemos ayuda, cuando estemos tristes, cuando tengamos un familiar enfermo, cuando tengamos un amiguito que se cayó, que se pegó, que está triste, que está llorando, vamos a orar para que el Espíritu Santo sea la ayuda que él necesita, que ella necesita y que nuestras familias necesitan. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por todas esas necesidades que tienen nuestra familia, nuestros amigos y las personas, nuestras maestras, las personas que no conocemos, y vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Close eyes, ¿ok? Bueno, amado Padre Celestial, este es un día muy especial porque recordamos que tú no nos has dejado solos, ni un solo minuto, ni un solo segundo, sino que enviaste a tu Espíritu Santo para que nos ayudara, nos guiara, nos consolara cuando estamos tristes, cuando nos caemos, cuando por alguna razón lloramos. Así que te pedimos en este día que tú seas la ayuda que nosotros necesitamos diariamente, cuando jugamos, cuando estamos en casa, cuando vamos a dormir, cuando vemos a nuestros padres que van a sus trabajos, que tu Espíritu Santo sea la compañía que ellos necesitan y que seas el apoyo que nosotros necesitamos. Te pedimos que bendigas a nuestras familias con tu guía, con tu presencia, con tu consuelo, que ayudes a todos aquellos que te necesitan, nuestra escuela, nuestros maestros, nuestros amigos, todas las personas que estamos aquí presentes, que tu Espíritu Santo sea evidente en cada uno de nuestros corazones. Y gracias porque tú, Papito Dios, enviaste a tu Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros y nos diera vida eterna. Y Él a su vez nos dejó a la guía perfecta del Espíritu Santo. Gracias porque hoy lo recordamos y sabemos en nuestro corazón que así es. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a regresar. Los invito en estos momentos, queridas hermanas y hermanos, para que nos pongamos todos de pie. Vamos a tomar nuestro boletín y vamos a decir juntos la profesión de nuestra fe, que es a través del credo apostólico. Digamos todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Por favor, nos sentamos, queridas hermanas y hermanos, y les pido me acompañen en esta oración general de la Iglesia. Amado Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos unidos en esta oración, pidiéndote principalmente, Señor, por cada una de nuestras necesidades. Hay muchas aflicciones, Señor, muchas tristezas,
Y este es el momento indicado a través de ese mecanismo que es la oración, ese puente, Señor, que tú nos invitas siempre a hablar contigo todos los días, sin parar, sin cesar. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de venir este domingo a tu iglesia, Padre, para alimentarnos, nutrirnos, para salir renovados, recargados, Señor, para empezar una nueva semana. Bendice a los que están aquí reunidos el día de hoy, Señor. Bendice a las familias que no pudieron llegar el día de hoy, especialmente por cuestiones de enfermedad, Señor. Cuídalos, guárdalos, sánalos a cada uno de ellos, Padre. De manera muy especial, quiero pedirte por nuestra hermana Belisa Rangel y la cirugía que tiene este próximo martes, Señor. Oramos también por la salud de nuestro hermano Roberto Rodríguez, allá en España, Señor. Siempre te pedimos que se haga tu santa voluntad, Padre. Oramos también por nuestros hermanos José y Eneida, Señor. Cuídalos y bendícelos en su precioso hogar y con sus situaciones de salud, Señor. También pedimos por nuestra hermana Ana Arroyo. Oramos por nuestra hermana Aura Jiménez. También te damos gracias, Señor, por la salud de nuestra hermana Marta Guerra. Bendice de manera muy especial a nuestro hermano Roberto Olaya, que hoy tenemos la bendición de tenerlo aquí en la iglesia, Señor. Cuídalo, sánalo, Señor, especialmente de sus dolencias, de todos sus dolores, Señor. Oramos por su salud. También te pedimos por nuestra hermana Celina y toda su familia, Señor. Ponemos en tus manos al pastor Joaquín, Señor. También oramos por Yolanda, por Sarita, por William, Señor. Ponemos en tus manos el hogar de Edison, Natalia, con sus hijos Tiago e Isabela. También, Señor, ponemos en tus manos de manera muy especial a Rafael Arévalo y Yanira Ayala. Bendice, Señor, a Jairo Zapata y Luz Arango. También oramos, Señor, por Yolima y todas sus situaciones de salud. Te damos gracias por nuestro hermano Mario Dueñas. También ponemos en tus manos a nuestra hermana Esperanza Vega. Oramos también por nuestra hermana Teresa López y su cita médica que tiene este martes también, Señor. Bendice de manera muy especial el proceso del pastor Schneider para que en estos próximos días podamos tener la respuesta definitiva de él, Señor. También ponemos en tus manos la salud y los resultados de nuestro hermano Mario Hernando, Señor. Bendícelo, Señor. Ponemos en tus manos el hogar de Mauricio y de Diana Bermúdez, Señor. También de manera muy especial, quiero pedirte por nuestro hermano Martín Noria y toda su familia, Señor. Solo tú sabes qué sucede en cada uno de nosotros. Por eso acudimos a ti con fe, con certeza, con seguridad que tú nos escuchas, Señor. También ponemos en tus manos a Alejandro y a Camila, Señor, y este paso que van a dar en los próximos días, como es esa institución divina del matrimonio. Bendice de manera muy especial, Señor, a Fernando Velázquez. Ayúdalo en toda su situación de salud, Señor. Derrama bendición en él, Señor, y en toda su familia, para que confiemos en ti como ese médico de cabecera, como ese médico principal que tú eres. Eres nuestro médico, Señor. Eres nuestra medicina. Y por eso acudimos a ti con un corazón humilde y sencillo, Señor. Gracias una vez más te damos por este hermoso día que nos das, Señor. Por la provisión de tener un alimento, una comida, una bebida, Señor. Un techo donde descansar. Un vestido que tener, Señor. Son grandes regalos que recibimos de parte tuya, Señor. Y todo esto lo oramos y te lo pedimos con acción de gracias en el precioso y amado nombre de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y único Salvador. Señor, en tu bondad. Señor, en tu bondad. Continuamos nuestro santo servicio, queridas hermanas y hermanos, con la parte de las ofrendas. Hacemos una colecta para el sostenimiento de la iglesia mientras escuchamos un himno en el coro. Thank you.
Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. En estos momentos, queridas hermanas y hermanos, los invito para que todos nos pongamos de pie. Vamos a continuar nuestro santo servicio del día de hoy con la liturgia de la Santa Comunión. El Señor sea con ustedes. Elevemos nuestros corazones. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es verdaderamente bueno, justo y saludable, Señor, darte gracias en todo momento y en todo lugar, especialmente el día domingo, el día que venimos con toda nuestra familia a agradecerte por tantas bendiciones recibidas. Por eso con ángeles y arcángeles magnificamos tu nombre, ensalzándote siempre y cantando. Santo, 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 Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en las alturas. Queridas hermanas y hermanos, la víspera de Cristo morir en la cruz por nosotros, Él está reunido con sus discípulos celebrando la fiesta pascual. De pronto interrumpe la cena, coge un pan en sus manos y levantando los ojos al cielo, lo bendice, lo parte y lo da a comer a todos con estas palabras. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, entregado por ustedes y por el mundo entero para el perdón de los pecados. La cena estaba terminando cuando de pronto coge una copa llena de vino y levantando los ojos al cielo, la bendice y la da a beber a todos con estas palabras. Beban todos de esta copa. Esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada por ustedes y por el mundo entero para el perdón de los pecados. Y al final da la orden que estamos cumpliendo esta tarde. Siempre que se reúnan, hagan esto mismo que acabo de hacer en memoria mía. Hermanas y hermanos, junto con el bautismo, la Santa Cena es el otro gran sacramento de nuestra fe. Amén.
Ven, Señor Jesús. Ahí donde estamos ubicados, hermanos, los invito para que nos tomemos todos de la mano y vamos a decir juntos la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos nosotros. Podemos levantar nuestras manos, mirar a todos los hermanos en la iglesia y darnos ese saludo de paz, de amor, de parte de Dios nuestro Señor. Amén. La paz del Señor. Amén. Gracias. La paz del Señor esté contigo siempre. La paz del Señor, Martín, esté contigo siempre. Amén. En estos momentos, queridas hermanas y hermanos, estamos recordando lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Él murió en una cruz para darnos el perdón completo de nuestros pecados y la garantía de la vida eterna. Como ministro de la iglesia, tan solo anuncio ese perdón completo de todos sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos venir todos a recibir la comunión de Dios nuestro Señor. Si estamos bautizados y tenemos fe, somos bienvenidos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
Santo. Amén. Podemos regresar. Démosles un fuerte aplauso a nuestros niños del día de hoy. Los invito en estos momentos, queridas hermanas y hermanos, para que nos pongamos todos de pie. Vamos a tomar nuestro boletín y continuamos nuestro santo servicio con la oración de despedida. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Digamos todos juntos, eterno Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque nos has nutrido con el alimento espiritual del preciosísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, y porque nos aseguras en estos santos misterios que somos miembros vivos del cuerpo de tu Hijo y heredero de tu reino eterno. Y ahora, Padre, envíanos en paz al mundo, danos fuerzas y valor para amarte y servirte con alegría y ser fieles testigos de Cristo nuestro Señor. A Él, a ti y al Espíritu Santo sea toda honra y gloria, ahora y para siempre. Amén. El Señor sea con ustedes. Bendigamos al Señor. Levantemos nuestra mano derecha, hermanos. Sigamos depositando todas las oraciones aquí en el altar del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Quedémonos en paz y sirvamos al Señor. Vamos primeramente a continuar nuestro santo servicio. El día de hoy estamos celebrando por estos días el Memorial Day, que es el día que recordamos a todas las personas que han servido y siguen sirviendo en esta gran nación. Por eso tenemos una canción especial que nos van a cantar en el coro. América. Amén. Para terminar el santo servicio, los invito para que miremos y cantemos juntos el himno de clausura y seguimos la procesión de la cruz. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas.
alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Santifica y consagra mi vida, oh Espíritu Consolador. Dame gracia, poder, dame dones, lléname de la presencia hoy. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. ¿Nos podemos sentar un instante, queridas hermanas y hermanos? Quiero invitar en estos momentos a nuestros hermanos Gustavo Olaya y José López. Por favor, tienen varias cosas que compartir con ustedes. Bienvenidos, Gustavo y José. Hola, gracias, muy buenos días. Primero que todo, el gran favor a Dios, las bendiciones como Dios cada día nos ama tanto. Así que, como siempre saben, me gusta ponerle un poquito de ganas a esto. Entonces levantemos la mano a las personas que amamos a Dios hoy, que lo queremos, que sabemos que siente tanta bendición. Y nos vemos con todos los días en el favor de Él. Hoy tengo dos anuncios muy nutritivos para hacer, muy nutritivos. El primer anuncio es que quiero empezar un poco contándoles que esta mañana cuando venía para acá yo veía el cielo, veía sus nubes, veía los árboles y de verdad que me sentía muy emocionado. Y no es para menos. Quiero contarles un poco, hoy me visita mi familia, están aquí, estamos en compañía de todos mis hijos, de mi padre y su esposa. Entonces me siento muy emotivo porque de verdad que, bueno, puedo coger eso, me siento muy emotivo porque realmente hace 15 días mi papá estaba en el hospital. Fue llevado al hospital de urgencias y de verdad que estaba bastante delicado de salud. Pero hoy está aquí, nos está acompañando, el favor de Dios estuvo con él y quiero que le demos un gran aplauso porque definitivamente Dios nos entrega a todos y cada día lo mejor para nosotros. Muchísimas gracias al pastor porque estuvimos dedicados a lo mejor que hay, la oración. Entonces, hombre, definitivamente gracias Dios y gracias a todos los que están aquí por poderme escuchar. Lo segundo que tengo, y es bien importante, y Dios vuelve y me da la oportunidad de poder transmitirles a ustedes el anuncio de una... de un evento de verdad magnífico y memorable para esta iglesia. Dentro de 8 días, sábado 3 de junio, en esta iglesia vamos a tener la primera celebración de boda de la comunidad hispana. O sea que nosotros somos los que estamos orgullosos porque es la primera vez que se va a realizar una ceremonia para hispanos en la trayectoria de esta iglesia, que creo que tiene más de 30 años, 40 años. Entonces,
Aquí estoy para invitarlos a ustedes, a todos los que quieran venir y disfrutar del evento, de la ceremonia de mi hija María Camila, que se casa con mi otro hijo, Alejandro. Va a ser una ceremonia muy especial, muy bonita. Todos están cordialmente invitados para que por favor nos acompañen el sábado 3 de junio, 3 de la tarde, para que por favor lo coloquen en sus agendas, se recuerden, todos aquí, va a estar la iglesia muy bendecida. Y créanme que los estamos invitando porque hacen parte de nuestra familia ustedes en esta comunidad del servicio en español. Entonces son cordialmente invitados, así que los esperamos con los brazos abiertos, 3 de la tarde, sábado 3 de junio. Y por favor, los que amamos a Dios, démosle un fuerte aplauso y bendiciones. Muchas gracias. Los tres. Tremendo. Bueno, tremendas noticias, imagínense, un padre hablando de sus hijos y diciendo que se van a casar, eso, wow, increíble. Dios me dé esperanza a mí de un futuro cuando mis hijos tengan muchos años más, muchos años más. Poder hacer lo mismo. Amén. Bueno, queremos también, y ya Gustavo lo había mencionado, a sus padres, señor Roberto Olaya y María Ibáñez, definitivamente un placer tenerlos acá. También tenemos a la mamá de Jonathan, señora Yanira, que nos está viniendo de New Jersey, está aquí por primera vez con nosotros también. Y también tenemos a Juan Pablo y Pamela que nos están visitando también. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos también. Y obviamente, vamos a leer esto que dice Santiago 15:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. En la última página. Los unos a otros. La oración eficaz de justos puede mucho. Vamos a orar esta semana. Vamos a tratar de orar todos, unos a otros. Tenemos visitas aquí, tenemos muchas necesidades, es tremendamente importante que nosotros nos acordemos de nuestros hermanos en necesidad. Tenemos hermanos en los hospitales ahora mismo también, oren por ellos. Déjenos saber si usted necesita una oración especial, comuníquesenos con nosotros. En la última página dice cómo contactarnos, ¿ok? Así que por favor, no se olvide de eso, nosotros estamos aquí para apoyarlos y orar unos por los otros. El próximo miércoles a las 6:30 p.m. tenemos la escuela de damas y caballeros para estudiar la palabra. Por favor, vengan, es muy buena. También el domingo, todos los domingos a las 10:30 a.m. también tenemos el estudio dominical que está buenísimo. Así que por favor, no se olviden de eso y que tengan un día de las Fuerzas Armadas, el día de mañana, un día porque los hermanos que fallecieron por salvar y proteger esta nación es extremadamente importante. Pues nosotros somos los beneficiarios de esas personas, haber dado la vida por este país. ¿Ok? Así que muchísimas gracias. El Señor les bendice. Rápidamente, queridas hermanas y hermanos. Bueno, recordarles que el próximo sábado, 3 de junio, como nos lo compartió nuestro hermano Gustavo, vamos a tener aquí la primera ceremonia de matrimonio que recordemos que es una institución divina. Si podemos venir sábado 3 de la tarde, será el mejor regalo, especialmente para Alejandro y Camila, que el Señor los bendice grandemente. También, hermanos, tenemos el día de hoy, bueno, le quiero pedir a la familia de Gustavo, de Diana, que por favor nos quedemos en la iglesia para ahorita que salgamos hablar unos detalles referente a la ceremonia dentro de 8 días. Y el día de hoy tenemos a nuestra amada Alejandra, que nos va a despedir el día de hoy con el statement de la iglesia. A mí de Dios. Esta propia
Dios. Sacramentos. Que caminos. En amor. En gozo. La paz. De Jesucristo. En tu Cristo. Entre nosotros. Entre otros. ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Quién es? Nos rodea. Torean. Amén. 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 Quedémonos en paz, hermanas y hermanos, y sirvamos siempre al Señor. Gracias a Dios. Santo Espíritu, llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu, llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Santifica y consagra mi vida, oh Espíritu Consolador. Dame gracia, poder, dame dones, lléname de tu presencia hoy. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. ¿Sí? Sí. Ok, vamos. Yo tengo aquí una lista. Vamos a pasar la familia. Sofi, me falta Sofi. Sofía. Se fue todo. De fiesta. Sí. Que comience la fiesta antes de la fiesta. Se me cayó todo. Perdón. Ok. Yo hice todo por números al final. Ay, los quitaron el cosito de acá. Vale. Sí. Sí. Lo único es que vamos a darle números. Ok. Ok. Entonces, el número uno es Alejandro. Si quieres, tu papi se puede sentar aquí atrás. Sí, ahí. Sí. Vamos a practicar la procesión. Estas dos líneas, esta y esta de aquí, va a ser para la corte, o sea, para